Una vez la bendición. Bendición, mamá. Que Dios te bendiga, hija. A los dos. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana. Ayúdame, Alejandro. Ayúdame. Vamos a luchar juntos para salvar nuestro amor, nuestro matrimonio. Si no tienes fuerzas suficientes como para defender lo poco que quede entre nosotros, entonces vete, Alejandro. Vete. Como dijiste que lo harías hace un momento. Vete de esta casa. Aléjate de mí. Renuncia a mí. Por Dios. Por Dios, entiende que he estado desesperado, confundido. No sé lo que hice ni por qué lo hice. Necesito. He comprendido que lo más importante eres tú. Lo otro no tiene importancia. Lo único verdadera importante eres tú y no quiero perderte. Entonces quédate, Alejandro. Entonces quédate. Y vamos a sufrir los dos. Ayúdame. Ayúdame a superar esto. No sé. A salir de esto. No sé en qué forma puedo ayudarte. Con tu comprensión, con tu cariño. Si de verdad me quieres. ¿Qué pasa que no te has cambiado? Recordando cosas que quisiera olvidar. Todo lo que pueda amargarnos. Todo ese pasado quedó atrás. Y nosotros somos los mismos. No. No, Alejandro. Nunca volveremos a ser los de antes. No. Entonces, ¿por qué no? Somos una pareja que quizá sobrevivió a la amargura, a la desilusión. Somos quizá una pareja que por amor se salvó del desastre. Que se ama entrañablemente y que somos felices. Sabes, mi vida eres tú. Mi amor. Pero nunca volveremos a ser los de antes. Porque hay cosas que hacen cambiar a las personas. Tal vez seamos mejores. Ahora sabemos lo que tenemos. Y vamos a cuidarlo.